Seguimos en el norte, en Trujillo. La policía realizó un operativo inopinado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, conocido como Ex Floresta. Durante este operativo se incautaron manuscritos con números telefónicos y hasta stickers vinculados a organizaciones criminales como por ejemplo Los Pulpos. También se hallaron armas, punzocortantes y varios celulares. Esta operación contó con la presencia del viceministro de Justicia, un equipo de fiscales y el director del Centro de Rehabilitación. El general José Antonio Zavala dio detalles de este operativo. Escuchemos lo que dijo. Hemos ubicado en el interior 9 teléfonos celulares, algunas armas punzocortantes y alguna documentación que es de interés policial, porque ahí hay números telefónicos, hay algunos croquis que queremos ver de qué se trata para saber si desde ahí del interior estos jóvenes han estado dirigiendo algún tipo de extorsión.